se observa en este gran escenario, en nuestro cielo patrio, una formación de 20 aviones de DC-6 generando durante su vuelo una estela de humo, concluyendo la parada aérea. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas luce majestuosamente nuestro lábaro patrio, reafirmando que México es una nación libre y soberana. Soldados, pilotos, marinos y Guardia Nacional, mujeres y hombres que nacimos del pueblo y actuamos con honor, valor, lealtad y patriotismo a favor de la sociedad. Nuestra lealtad a la nación no ha tenido límites ni los tendrá. Mexicanas y mexicanos cuentan con sus Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, hoy y siempre. La tarea es sencilla en su concepto, pero inconmensurable en su impacto. Como aquellos héroes que ofrendaron su vida por la libertad, la soberanía y la justicia, hoy ratificamos nuestra firme convicción de garantizar la defensa exterior y la seguridad interior de este grandioso país con un carácter eminentemente social, con firme determinación, entusiasmo y verdadera vocación, pues juntos somos la gran fuerza de México. Es así como culmina este magno evento, en el que las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional refrendan su lealtad a las instituciones y al pueblo de México, con la visión de mantenerse como garantes de las libertades sociales y el Estado de Derecho, respondiendo así a la confianza de la ciudadanía. Por su presencia y atención, muchas gracias. Por la independencia, instituciones, sociedad, por México, siempre.